Ahora debes entenderme. No puedes cambiar el destino de Athena. No importa cuánto luches, no puedes salvarla. ¡Sella! ¡Sella! ¡Prepárate! ¡Sella! ¡Sella! Hoy presentamos Flecha Dorada ataca a Poseidón. Debes entenderlo, Seiya. No eres más que basura frente a Dios. Aún puedes retirarte, estás a tiempo. Estás vivo. Yo no puedo morir hasta que haya salvado a la princesa Athena. ¡Esta es la última flecha! Poseidón, apártate de mi camino o esta flecha habrá de perforar tu pecho, te lo advierto. Lo has olvidado. Todos tus golpes han regresado y te han atacado, ¿no es así, Pegaso? En esa forma, habrá de regresar la flecha que lances como antes. Si no te importa, puedes disparar. No debo perder un momento más. El cosmo de Athena está a punto de morir. Se me acaba el tiempo. A pesar de las consecuencias, debo hacerlo. No hay nadie más. Ya no tengo tiempo. ¡Recibe esto, Poseidón! No sé, ya... No, por favor. Él ahora es como un dios. Tú puedes morir, Seiya. ¿Por qué no disparas? Puedo garantizar que la flecha va a penetrar en tu corazón. ¿La flecha va a penetrar mi corazón? ¿O habrá de clavarse en el cuerpo de Poseidón? ¡Vida o muerte, Poseidón! ¡Gracias, ella! ¡Esa flecha va a perforarlo! Poseidón tenía razón. Al igual que mi meteoro, disparé la flecha y esta me hizo daño. Si esto sucede es porque es un dios y nadie puede vencerlo. ¿Acaso no has venido hasta aquí para encontrar esto? No podremos salvar a Athena ni a la Tierra. Creo que voy a morir. ¡Seiya! No te mueras, Seiya. No te mueras, Seiya. Athena, al fin has muerto en el medio de subsistencia. Ya no puedo percibir tu cosmos. Era lo único que podía alentar a los caballeros. Athena, a fin de cuentas, yo soy el vencedor en esta batalla.